10 años después del peor terremoto de su historia, que dejó más de 300.000 muertos, Haití sigue con muchísimas tareas pendientes. Un niño de tan solo 2 años, él fue rescatado de los escombros por bomberos de Castilla y León. Muy buenas tardes. Pedro Sánchez ya ha comunicado al rey la estructura definitiva de su gobierno, aunque no lo ha hecho personalmente en Zarzuela, como venía siendo habitual. Después, comparecencia y declaración de intenciones hace apenas unos minutos. Escuche. El Ejecutivo se definiría por sus valores netamente progresistas, por su actitud dialogante y también por su método, activo, ejecutivo y resuelto. Es el gabinete más numeroso de la democracia española, con 22 ministros y 4 vicepresidentes. El martes, primera reunión de todos ellos y ya sí, rueda de prensa de Pedro Sánchez. El nuevo Ejecutivo se encuentra con decenas de proyectos relacionados con infraestructuras que siguen siendo prioritarias para Castilla y León, pero que no avanzan. Algunas son autovías, como la que une Valladolid con León o la olvidada Autovía del Duero, fundamental para la provincia de Soria. Pero también la alta velocidad pone deberes al gobierno central. Hoy repasamos esos tramos incompletos. Tenía que estar hecha ya hace tiempo esta autovía. Con los accidentes que ha habido por estos pueblos, y el gobierno lo sabe. Yo soy camionero, chofer, ya muchos años. Y siempre lo he dicho, autovías abrir, restaurantes cerrar. En Madrigal de las Altas Torres, en Ávila, hoy sigue el Campeonato Nacional de Galgos y en Los Corrillos una conversación recurrente, la muerte ayer de un perro. Era uno de los representantes de Andalucía, ayer estaba compitiendo y chocó contra una espaldera de un viñedo. Su nombre, Langostino del Chabolo, hijo del campeón de España en 2017. Ya se ha clausurado oficialmente esta edición de Pingüinos, pero el grueso de moteros siguen por Valladolid. Hoy entrega de premios y balance de inscripciones con ese récord confirmado ya, Beatriz González. Así es, hoy ya por fin se ha confirmado ese récord de asistencia que tanto se esperaba durante estos días. Finalmente han sido 33.922 los inscritos que han participado en esta edición número 37. También se ha hecho entrega de los Pingüinos de Oro al piloto Alex Rins y a la Fundación MAFRE. Los pingüinos han amanecido en medio de una fortísima cencellada. Parecía que había nevado en muchos puntos de la comunidad. Esta tarde, más nieblas persistentes en Zamora, en Valladolid y en el sur de Palencia. En el resto, cielos poco nubosos. Las temperaturas realmente frías, por debajo, en todo caso, de los 10 grados.